ando cansando, pero a ti no renuncio, no lo hago. Porque al final de la novela los protagonistas quedan juntos. Tú para ello hasta lo imposible se le ha metido que tú me olvides. Sin importarle que tú sufras, hacerle vale que yo te amo mucho. Para su hija quiero un pretendiente que no se adapte a mis condiciones. Dinero, carro y familia pudiente me dio a conocer sus pretensiones. Soy humilde pero muy decente, ¿sabes cuánto a ti te ama este hombre? Quiero que me le des la respuesta, si no le gusta que me perdone. Y dile a tu papá que le mandé a decir yo que no te voy a dejar, que estoy que pierdo el control. Ay, pregúntale si nunca se enamoró, él también tuvo mi edad y nadie se lo impidió. Supieran lo que llevo aquí dentro, lo que yo guardo en mi pecho, es puro amor para ti. Ay, voy a gritarlo al frente de tu casa, que te amo y que me haces falta. Mi amor, te necesito aquí. Ay, dile a tu papá que le mandé a decir yo que no te voy a dejar, que estoy que pierdo el control. Ay, pregúntale si nunca se enamoró, él también tuvo mi edad y nadie se lo impidió. Ay, Paulo Andrea y Félix Andrés, los sobrinos de Roger Gutiérrez. ¡Uepa! ¡Upa! Maricela, Natalia y José Miguel Charri, el Montelíbano. Hace días que no me deja verte y sabes que eso a mí me entristece. Si tú eres vida de mi vida, no sé por qué no quiero aceptarlo. Ay, te lleva a todas partes y a veces pasa el día vigilando tu cuarto. Lo que él no sabe es que por la ventana papelitos me has mandado, diciéndome que no desespere, que me ama con todas sus fuerzas, que si dejan abierta la puerta se escapa pa' que yo me la lleve. No sé por qué se ensaña conmigo, si a tu madre le amó libremente. Todo el tiempo pudieron quererse, por eso mando a decir contigo. Ay, dile a tu papá que le mandé a decir yo que no te voy a dejar, que tú y que pierdo el control. Ay, pregúntale si nunca se enamoró, él también tuvo mi edad y nadie se lo impidió. Están buscando es que yo me enchoye y de tu casa te robe y no te vean nunca más. Yo quiero las cosas por las buenas, pero con él no hay manera, así su forma de pensar. Tu papá que le mandé a decir yo que no te voy a dejar, que estoy que pierdo el control. Pregúntale si nunca se enamoró, él también tuvo mi edad y nadie se lo impidió.